Con el permiso de la presidencia. Adelante. Compañeras y compañeros legisladores, acudo a esta tribuna para hablar sobre el 28 aniversario de la firma de los acuerdos de San Andrés Larraínzar entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Poder Ejecutivo Federal a cargo en ese momento del presidente Ernesto Zedillo. En principio, debo mencionar que el alzamiento zapatista el 1 de enero de 1994 fue como una declaración de guerra al Estado mexicano y que es producto de la situación de tremenda marginación y pobreza en la que se encontraban los pueblos originarios de Chiapas y prácticamente de todo el país. Es importante mencionar el simbolismo de la fecha elegida por los zapatistas para iniciar este movimiento armado, pues el 1 de enero de 1994 entraría en vigor el Tratado de Libre Comercio firmado entre los Estados Unidos de América, Canadá y México. Esa era la fecha, se nos decía, en que México entraría a la modernidad y que el libre mercado y las exportaciones de nuestro país harían a nuestros socios comerciales, se traduciría en beneficio para todo nuestro país, en particular para una mejora salarial a los trabajadores mexicanos. Las políticas neoliberales y el Tratado de Libre Comercio soslayaban la precariedad económica en la que se encontraban los pueblos originarios, invisibilizados por casi 5 siglos y saqueados sus recursos, primero por los colonizadores españoles y luego por los capitalistas nacionales. Debo comentar que el Estado mexicano, en el gobierno de Ernesto Zedillo, distinguido priista neoliberal, pretende utilizar toda la fuerza militar del Estado para acabar con el movimiento zapatista. Sin embargo, la gran movilización de la sociedad mexicana a lo largo y ancho del país impidió lo que sin duda hubiera sido una brutal masacre de indígenas. En esta época, la 56ª legislatura en esta Cámara de Diputados coadyuvó a la solución del conflicto aprobando la Ley de Concordia y Pacificación como instrumento legal que permitieran una solución pacífica al conflicto presentado. Bajo esta premisa se pudo dar el diálogo entre las partes para terminar ese conflicto, siendo así que el 16 de febrero de 1996 se firmaron los acuerdos de San Andrés, que con posterioridad fueron incumplidos reiteradamente por el gobierno federal a través de su entonces secretario de Gobernación. También se debe mencionar que las propuestas zapatistas tenían sustento en el contenido del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que ya había sido ratificado por el Estado mexicano y que resultaba obligatorio su cumplimiento, pero esto al gobierno priista no le importó. La reforma al artículo 2 constitucional, impulsada por el gobierno panista de Vicente Fox, pretendió dar solución a la agenda pendiente en materia de derechos y cultura indígena. Sin embargo, no abordó los temas sustanciales de la problemática de los pueblos originarios. A casi 28 años de la firma de los acuerdos de San Andrés, el gobierno del patriota y nacionalista Andrés Manuel López Obrador ha presentado un importante paquete de reformas al artículo 2 constitucional que da respuesta a la justa exigencia de los pueblos originarios, respetando a su forma de vida y de organización interna. Cobra especial importancia la obligación de la autoridad para llevar a cabo las consultas públicas para que los pueblos originarios expresen sus puntos de vista sobre
lo que se pretenda realizar en los territorios en los que están asentados. Se da reconocimiento constitucional a la medicina tradicional como una alternativa a los tratamientos alópatas, así como el reconocimiento a las parteras y a la actividad que desarrollan. En síntesis, es una iniciativa en materia constitucional que pretende no solo el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios y afrodescendientes, sino su incorporación al desarrollo nacional y a la redistribución de la riqueza nacional. Desde 1994, en la primera legislatura en que el Partido del Trabajo tuvo diputados, siempre hemos estado al lado de nuestros hermanos indígenas y en esta reforma constitucional no será la excepción. ¡Vivan nuestros pueblos originarios! ¡Viva nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva México! ¡Viva! Unidad nacional, todo el poder al pueblo. Gracias.